Entramos en partida y es Canario quien va por la zona central, como mencionábamos. Efectivamente, coge la colocación, ¿no? Primero en la frente. Sí, el primerito en la frente. Vemos que se están pegando y quien pega más a distancias cortas. Senao, a 8 de vida. ¿Sí? Esa mano. Juancho, que le odia. Yo creo que le tenía que haber. Estaba 8 de vida, le tiras un básico. Claro, no, con la, no tienes por qué. No era necesaria esa mano. Claro. Ahora le toca cargar otra. Y sabemos que Juancho le gusta mucho el personaje, lo hace bien, pero sí, que peca un poco de ser excesivamente agresivo con el genio. Cada vez que tiene una mano, le quema. Pero es que también hay veces que hacer eso. En esta ocasión, yo creo que no. Si la Rose hubiera tenido 1800 de vida, pues sí, porque la enganchas y le das dos golpes. Vemos estaba 8 de vida. Vivi aleja directamente a ese osito, se lo echa para atrás, le odia también y vemos que sigue ahí, presionando con ello. Y el primer super de Srooms, que solo da a Chenao, se lleva un disparito, tiene el segundo cargado. Ya sabemos que Tara. Ojo, Karamine con los dos. Sí, se ha hecho un uno contra dos con bastante muy mala pompa ahí de Medi. Tenía miedo de que le persiguieran, ¿no? Otra vez. Otra vez el super, pero se lo hace a Rosa. Esta vez ya no ha servido de tanto. Chenao ahora que va con la super suya. Es que no creo. Otro disparo más de Canario, vamos a ver. Cuidado, se queda cuidado, muy cuidado. Gordito Juancho. Tiene muy, muy, muy poquita salud Canario. Se tiene que ir totalmente atrás. Y lo que he dicho, están Lanita y la Rosa zoneando. Y otro disparo más. Pillando. ¡Canario! ¡Canario haciendo de las suyas! Ojo. Cuidado los rebotes. Lo lanzó ligeramente. ¡Ojo! Casi muere Karamine ahí, ¿eh? Sí, y tienen todas las gemas. No puede se va a lanzar el super. No se tira morir. El super también, Senao. Está defendiendo con todo. Aguanta el envite. Vamos a ver si Karamine. Ojo, Juancho con la ulti. Exacto. ¿Eh? Cualquiera que coja va a ser suficiente. Vamos a ver, engancha Chenao. Aguantan el envite, aguantan ay, el Canario. Cuidado, Canario. Y resetean la cuenta. Cuidado, tienen bastantes gemas también. El equipo está ojo, muy ojo. Muy ¡uy, Canario! Esquiva el autoataque, pero no esquiva la bola. No esquiva la bola. Se va a lanzar pese a todo. Vamos a ver. Uy, médico gira para. Como cargue la velocidad, va a ser suficiente. Vemos que muy, muy listo Chenao se echa hacia atrás. Canario necesita darle dos golpes a Juancho. Juancho tiene la tiene la las gemas suficientes, ¿eh? El equipo de Artis yo creo que tiene gemas suficientes para empezar la cuenta atrás. Chenao, que se tira una ulti un poco le cogen y volvemos otra vez. Ahora es a la inversa. Ahora es el equipo de los aliens quien tiene que salir. Qué bien se echaba, si te fijas hacia atrás, Canario, ojo, un pasito hacia atrás, le sirve para salvarlo, pero están en la cuenta atrás, 10 segundos, tiene que eliminar a alguien, tienen que llevarse a Tara, a coger una Tara está a tiro, no, se empiezan a esconder, va a ser suficiente, 2 segundos, no van a poder nada. Llevárselo, esto es partida, es el equipo de Existence el que comienza con una victoria en el primer mapa, en el mapa además predilecto para los lobos, con lo cual, mal comienzo para el equipo de Arte. Sí, y buen comienzo para el de Existence. Claro, por el contrario. Empiezan bien la primera, o sea, la segunda temporada. Empiezan bien la segunda temporada, vamos a ver si les sirve para terminar llevándose este cuarto partido, ¿no? De la primera jornada de la segunda porque, temporada. Que decir, Existence ganó el primer partido de la primera temporada. Juraría que sí, contra ¿sí? Maldaños, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Sorprendieron? Ganaron, pues veremos hoy. Es complicado, pero este primer mapa no lo han hecho del todo mal. Yo he visto imprecisiones, sobre todo por parte de ambos equipos. He visto fallas de precisión. Sí. Las ultis de Vivi, los super, no han sido relevantes. Sí, sí. Las manos de Juancho. Ha habido una muy, muy importante que les ha servido para ganar sí, la partida. La de, pero la de Chenao ahí. Sí, ha acertado las manos, pero yo creo que tendría que tener un poquito más de paciencia cuando se trata de este mapa en concreto. En Atrapajemas, creo que tiene el dedo muy rápido, demasiado rápido en ese aspecto. Y que hay que tener más en cuenta el Juancho del mañana, ¿no? Por decirlo así. No el Juancho del presente, que se quiere llevar a una kill, sino el Juancho del mañana en el que coges al tío de las gemas o lo intentas o cargas, vas cargando únicamente solo para intentar enganchar a ese tío, ¿no? Esa es un poco la idea. También es cierto que si ganas un flanco te puede ser más fácil, tal. Podemos discutir sobre ello, pero yo personalmente creo que el genio debe ser utilizado para poner en presión y en tensión al tipo que tiene la ulti. Eso sí, no, es que no siempre, porque hay veces que es mejor cargar una ulti tras otra. Sí, sí. Pero en esta ocasión la única mano que ha sobrado es esa, que Ross está a 8 de vida, que tú te asomas, tiras tu disparo a tomar por culo, hablando mal, y es que la matas, son 8. Sí, sí. aunque tenga escudo. No, 8. Y aunque se vaya hacia atrás y esté media hora parada. Ya. Que te da igual. no era influyente. Y entramos en el mapa más característico, entramos en Estadio Brawl, y es el equipo de Existence. No, ¿quién banea primero? ¿Sí? Y es el de Artis quien decide cómo se elige. Lo que estamos viendo por ahora, no sé si es primero el ban de Artis o de Existence. Ya sabemos que van todo Vivi, esto van, pam. Lo que vayan decidiendo según vean en realización. Y van Vivi, van, pam. ¿Sí? Sí. Van, pam.
Bam, mira bam, tú, no sé, la verdad. Estaba yo pensando en plan de bam, bam. A ver, la zona central, vale. Claro, la zona central es muy abierta. La bam sí que en estos mapas se suele ver en bastantes ocasiones. Pero no es un brawler que tampoco esté ahora mismo muy roto. Claro. Supongo que si la habrán baneado es porque le han hecho un predict al enemigo de que le iban a utilizar o algo. Les han visto entrenar o no sé. Sí, puede ser una razón. Y nada, quería antes colocarles. Veremos ahora a ver los picks. Es que a lo mejor, no estoy seguro si el ban es de existen, parece que por el color rojo debe serlo. Pero la forma que aparecen los picks y los bans, pues a veces es un poco inquietante porque no sabemos exactamente. En teoría, era existen el que primero baneaba. Sí. Y después baneaba los lobos, con lo cual, pam, era el primer ban que hacían los aliens. Y los lobos baneaban a Vivi, con lo cual veremos qué es lo que termina sucediendo. No sé si es por a lo mejor, creo que Karamine la ha jugado alguna vez. A Pam. Sí, puede ser. Sí, yo creo que sí. Bueno. Karamine o Canario. Canario la juega bastante, juraría. ¿No? Canario es muy de Bo. Bo, Thrower, como... Pero y la pibe. Estoy hablando hace tiempo, ¿eh? Estoy hablando hace bastante tiempo. ¿Sí? Sí, le he visto a Canario jugar Pam. Hace tiempecito, ya te digo. Tendríamos que echar un vistazo a ello. En plan, informarnos con más tal. Pero bueno. que juega Bo también. Todos los personajes de mucho rango en general. Sí. Los tiene con mucha precisión. Y le gusta, se divierte jugando, ¿no? Como hemos visto la elección de la Piper. Sí. Vale. Pues... No hemos hablado también del duelo de tiradores, porque por un lado es muy bueno, en este caso, Canario con los tiradores, pero también lo es Madrid. Con Piper, sí. Son dos jugadores que disfrutan mucho con este tipo de personajes de distancia y de meter como mochazos, ¿no? Vamos a decir. Sí. Cogen Genio de primera elección. Para la zona central me parece un personaje muy adecuado. Sin más, no hay por qué quejarnos de la elección. También es verdad que no es tan útil a lo mejor el super como en otros mapas. Sí. Pero que tiene su papel, se lo deniegas a Juancho también, por otro lado. Tara, me parece que el mapa es muy abierto. Yo antes cogería una Anita. Aquí. Yo antes cogería una Anita, pero porque... Hubiera priorizado. Y Bo, por parte de Arctic, lo usará sí. Canarios también muy válido, un pick muy sí. válido. Estando como está derroto y tal, está bastante sí. bien. Está muy, muy bien. Y... Ah, roto no, simplemente es un personaje... Muy, muy válido. Está rotillo, ¿eh? Está rotillo. A mí es que me gusta. Yo lo defiendo un poco y esto te soy sincero. Lo defiendo un poco porque me gusta mucho jugar. Este personaje me lo que no quieres es que lo nerfeen, ¿no? Correcto. Tal cual. Creo que tiene muchísima... O sea, un tío que juega mal a Bo se ve muy rápido y jugar bien a Bo te da... Cambia el personaje. O sea, es difícil, sí. Se convierte... Porque tiene mucho que ver con tu movimiento. Sí, movimiento la vez que estás disparando las balas. Claro, el saber que si te mueves para la izquierda y tú estás apuntando, las balas se van a desplazar sí. con menor distancia. Si te mueves hacia la derecha, el disparo va a ser más esparcido. Ojo, Tara Poconita. Buen combo, la verdad. Sí. Me gusta. Pero le podrían haber contestado esa Tara con la propia Anita y hubiera sufrido aquí. Creo que le falta un poquito seguro. De rango. Sí, van a tener problemas en ese aspecto porque Genio y Bo tienen mucha distancia. Sí, yo si fuera Arctic... Meterías otro personaje más ahí, ¿no? A la suma, con un poquito de... Un personaje seguro. No, pero me refiero. Pero... Otro personaje con una distancia más amplia. Sí. Para terminar de molestarles. A lo mejor sí, un Spike claro. contra estos personajes tan inmóviles. Sí, un Spike contra Tara... Un Spike le hace mucho contra Tara y Anita, ahí está. Muy fantástico. Ahí ha sido tuya, no lo había pensado. A veces, bueno. Ya te digo, sí, por osmosis. Algo tengo que aprender. Igual que digo picks a lo mejor más locos, también acertaré alguno. Me gusta la composición de Arctic. Creo que contesta muy bien lo que propone Existence. Sí, sí. Pero tendremos que ver a la hora de la que lo llevará Karamine, seguramente, como nos ha venido acostumbrando. Lo que yo no sé es en qué zona se van a situar cada uno. Yo entiendo que Spike va a un lateral. Bo medio, yo creo. Sí, por delante de... Es que en este mapa la zona de medio parece como hecha directamente para el Genio, ¿no? En plan, para que dé sí o sí. Sí, es que no sé. Es complicado. Es una duda muy... Que son decisiones suyas, en verdad. No tengo ni idea. Curioso, curioso. En cualquier caso, estamos a puntito de entrar en el segundo mapa de este cuarto partido. Como decíamos antes, está siendo un pelín más largo de lo que estamos acostumbrados de normal, por la, a lo mejor el extra, ¿no? De los bans. Yo no sé ahora mismo ni en qué hora vivo. Yo tampoco. Pero bueno. Da igual. Ahora lo que queremos da ver es da igual cuando este se partido. Ve buen Clash Royale. Digo, Clash Royale. No sé qué mía, me pasa con el Clash Royale. Los juegos de Supercell me carcomen. Cuando se ve buen Brawl Stars... Y, sinceramente, dentro de estos dos equipos, no esperaría ver un 3-2, pero, no sé, me gustaría ver si los lobos despiertan en este encuentro. De hecho, ya estamos en partida, es que es Canario quien ocupa la zona central, Karamine, el que ocupa ese lado izquierdo. Y lo que pronosticábamos,
personajes muy dañados por el lado de los aliens, personajes prácticamente full vida por el lado de Arctic, y empiezan a poner la bola en el lado rival, controlando aquí esas zonas de en medio. Poco está siendo un poco el, valga la redundancia, el salvador y el que está manteniendo con vida a Madrid. Chenao es que no deja pasar a la Anita, es que no deja, no la deja. Es que no, si no, no hay por qué. Si no es con un ataque normal, es con el pincho. Claro. Eso sí, cuidadito, es que se echa muy, muy hacia adelante. Rompen la formación. Puede disparar, puede disparar, y es un gol. Gol de Madrid. Le faltó ahí apoyo, ¿no? A Karamine. Le faltó apoyo. Canario se empanó un poquito. No reaccionó a tiempo. Y enseguida Madrid, junto con Juancho, fueron capaces de abrir el mapa. Ahora eliminan a uno, pero es Juancho el que, viendo que ha encogido un compañero, se quita de en medio la bola, ¿no? Para que tarden más en llegar. Haciendo muchísimo daño el equipo de Arctic. Sí, barriendo uno tras otro. Ya sabemos que esto es, cuanto más se van quitando, más fácil es pasar, ¿no? Se la pasan del uno al otro, tienen encerrados rooms y le dejan cancha para que se salve. ¡Oh! ¡Cuidado! No esperaba esa mano de Karamine, pero ha hecho un servicio fantástico. Aún así, parece que van a poder aguantar la posición. Van a dejar pero que responda su compañero. Necesitan marcar. Es un caro. Deja la bola ahí atrás. Sin problema. Vemos que se abre ya un poquito el mapa. Pero la bola está en control de Existence. La bola está en control de los aliens. Ojo, otra mano muy buena ahí de Arctic. Otra manita. Gasta el super. Esto puede ser negativo para el equipo de Existence. Y es Rooms que está aguantando con demasiada facilidad, ¿no? En ese lateral. Es decir, no son capaces de sacarle. Vamos a ver si es capaz de llevárselo. Se lanza Karamine. Ese super pueden pasar, solo queda Madrid. Madrid es la última frontera. Aguantando poco, que tenía el super cargado. Abre el mapa, va a disparar. ¡No! Falla el tiro. Karamine intentando situarla en el lateral. Va a ser, parece, partida para Existence. Partida para Existence, salvo que. Tenido, ¿eh? Salvo que Arctic aquí haga. No sé, no, se puede ser tan rápido. No parece. Este es partida ya para decirte, la bola está atrás, el oso viene más atrás. ¡Qué todavía. Bonito, Madrid! ¡Qué bonito ese super! Se va a llevar la partida. La tuvieron, el disparo de Karamine. Y yo creo que fue porque estaban intentando limar más. Ha sido Chenao, perdón, el disparo de Chenao. Intentando limar al máximo el palo. Y no marcó. Sí. Se lo dudó. Yo creo que dudó. Es que tenía que buscar la zona apropiada. Sí. Pero lo mismo no tenía balas, ¿eh? Lo mismo no tenía balas. Ah, puede ser la. Sí. Puede ser la idea, pero 2-0, ¿eh? 2-0 para Existence. 2-0 para Existence. Ojo. Justo, no votas por ellos y te. Bueno, no ha terminado. Ya, bueno. Claro, vamos 2-0. Si me calla la boca, yo no voy a poner pelas tampoco. Sí, también, por cierto, nuevo coach de Existence. Que eso. Uno de los analistas de la selección, Pedro Guijarro. Están, pues, por lo visto, entrenando y haciendo buenos estudios de los rivales y tal. De momento les está saliendo, 2-0. Vamos a ver la siguiente. Pues fíjate, lo del analista no lo conocía el dato. Fallo mío. Alex Coach, perdón. El haber cambiado de entrenador, hay equipos que eso se hace notar. Pasa o para bien deportes, o para mal, claro. Pero en este caso parece que para bien. Parece. Están haciendo partidas más sólidas de los que nos tenían acostumbrados, ¿eh? Y también te digo que el hecho de poder contar y haber jugado ya más con esos rooms se nota mucho. Puede haber cambiado bastante. Ha hecho un gran partido. Y además es rooms ya, en plan, vino a España y ya. Sí, vino a una feria de videojuegos. ¿Sí? Estuve hablando ahí un rato con ellos. De hecho, también le vi en la fiesta por la noche. Sí. La casualidad. Y nada, muy majo. Ahora, al estar ahí, ha pillado más confianza con los jugadores. Eso se nota. Y eso ayuda un montón. Y bueno, veremos a ver esta tercera partida, que ya es punto de partido para Existence. Punto de partido para Existence. ¿Quién lo hubiera dicho la temporada pasada? Arctic, que ahora que estoy pensando, se enfrentaron y no sé quién ganó. Tengo la duda. Creo que Arctic. ¿Crees que Arctic sí? Fue a Mad Lion, ¿no? El equipo que ganaron de arriba. Ganaron a Mad Lion. De arriba a Mad Lion. Si y a ganaron Squad, a Vos. ¿No? A Vos. A Vos, ¿no? Creo que sí. Puede ser. Bueno, a ver, Vos que no ganó ni uno, así que ganaron. Claro, a Vos seguro. Claro, seguro. 100%. Tienes toda la razón del mundo. Tal cual. Sí. Que de hecho, Existence empezó fortísimo la competición. Precisamente con esa victoria. Yo creo que ganaron. A lo mejor los dos primeros partidos puede llegar a ser, incluso, no lo sé. Pero empezó fuerte. Y bueno, aquí también empieza fuerte. Parece ser que es marca de la casa. Marca de la casa de los aliens. Ojo. Nunca se sabe, porque vimos también a Tinkers remontar un 3-2. Sí. Ahí, o sea, un 2-0 a pasar a 3-2. Así que nunca se sabe. Veremos ahora los lobos, que encima han perdido su modo de juego. Predilecto, sí. Sí. Y bueno, ahora Traco. Uf.
Los mapa, Pix y los Vans. Un mapa un poco turbio. Jesse fuera. Sí, lo veo. Vale. Sí, lo, en este mapa me parece normal. Estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. Barley también, bueno. Vale. Menos. Menos. Pues, Brock me hubiera gustado a lo mejor más. Yo quizá creo que uno de los equipos va a optar por los tanques. Y el otro. Y el otro, pues, por la Shelly. Ya, ya. Shelly. Empieza Arctic con Bull. Recordamos que, al ser equipo que perdió, son los primeros que eligen. Sí. Así que escogen a Bull. No sé si es el mejor mapa para jugar Bull. Es decir, Bull va bien en atraco siempre, por lo general. Pero ya hemos visto lo que ocurre. No está la Jessie. ¿Te acuerdas la pasada temporada que la Jessie contrarrestó junto con un par de personajes más toda la setup de los tanques? Sí. Pero ya no está. Claro, por eso lo mismo sí que han optado por ella. Claro, a lo mejor han visto primero Van de Barley. Bueno, os quitamos a Jessie y cogemos Bull. Os toca jugar. Ojo, defensivamente Jesse es un monstruo, evidentemente con la torretilla y ofensivamente. No, y sobre todo si se juntan dos, es que le, a los les tanques da seguidos, claro, claro. Les explotaba completamente. Que además una combinación de tanques por aquí solo pueden entrar por en medio, que no van a entrar. Claro, claro. Y por el lado. Y por el lado metes a lo mejor. No, digo, por el lado, se supone que es por la única zona por la que pueden entrar. Y si hay una Jesse, si hay tres tanques y dos tienen que ir por un lado y otro por otro, la Jesse va por donde están los dos. Yo cogería probablemente a. Siendo Artis, yo querría coger a Brock para poder romper la zona de cajas. Perdón, de cajas de muro, que hay uno de los laterales. Y a lo mejor cogería, pues, un Bull. Para. Ya están. Perdón, un Bull. Estaba pensando en mi cabeza el primo. Primo. Sí, pero vale. han escogido precisamente a los aliens el Brock. Existence directamente Brock y la Shelly para evitar cualquier triple tanque que haya. Y bueno, supongo que el equipo de Arctic tirará. Puedes coger un Colt, ¿eh? Tirada de Vivi. ¿Puedes coger un Colt? ¿Tan loco es? ¿Coger Colt con la distancia extra? Es que yo veo aquí a Canario con el Dina, en verdad, ¿eh? ¿Con Dina? También es muy buen pick. ¿Colt, Dina? Es que Colt... Colt, Dina, o sea, suena a medicamento. Colt te podría decir que sí, pero es que no creo que la hayan entrenado mucho, la verdad. Puede que Chenao sí, no. Penny en lugar de Colt. Ese Dina de Canario se va a ver. Se va a ver, pues, y tengo todas ganas. Formas, tengo de todas ganas. Formas, sí que no me hubiera desagradado para nada ver un Colt. Creo que con lo del rango extra y demás, ojo, ¿eh? Pero es que hay que practicarlo, y si no lo has entrenado... Si no lo has entrenado suficiente, es que sí que te la ser, juegas. Puede ser lamentable. Colt no es un personaje que se juega hasta ahora mucho. Yo creo que le iremos viendo según pase las jornadas. ¿Y el equipo de Existence? Es verdad, les falta un pick. ¿Qué hará? Porque está baneado Barley, como no cojan a Vivi, bueno, pues van sin thrower, van sin tanque, dependen del Brock para hacer daño prácticamente. O sea, es un poco rara la combinación que llevan. Es una combinación en la que tienen que ser... No, es lo que te digo, tienen que ser muy agresivos. Y no pueden dejar que se acerque el Bull para que no cargue ulti. Ni dejar que el Dina se esconda. Ni que dejar que el Dina salte el muro y, claro, y se ponga a darle la caja. Toda habilidad. Sí. Yo creo que aquí no daría un favorito, sería todo cuestión de habilidad. Yo le di el... A Arctic, ¿no? Yo le di a Arctic un poco el matchup. Pero también depende cómo lo juegue Existence. Yo se lo di a Arctic porque es un combo más normal. Pero claro, no sé, depende. Quiero verlo. Vamos a ver. Tenemos en cuenta que por ahora el Dina se intenta colar. De hecho, se cuela. Ya está. El Dina se intenta colar y se cuela. Para más noticias... No sé qué está ahí ocurriendo está, en el otro Juancho lado, está también, haciendo un pelín también haciendo daño. Se ha vuelto para el otro lado, pero le intenta borrar y lo consigue con el último disparo. Canario. ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? ¿Cómo fallaba Canario? Mientras tanto, en el otro lado, Brock haciendo daño muy sencillo. Ojo. Va ganando el equipo de Existence. Claro, es que Brock ha pegado de free. No esquiva tan bien los disparos del mortero, pero disparar a la caja se le da bien. Sí, sí. Y está preparada con el bate. Ojo que Strums podría... Cuidado, que se lanza hacia adelante. Le puede alejar Vivi, efectivamente. Ojo, una ulti de Juancho ahí que no consigue. Canario que tiene súper cargado. Aún así lo esquiva Vivi barriendo con todos. Se ha hecho un 1-2 Vivi. Sí, pero no, todavía no se lleva Canario, ¿eh? Ojo, ¿eh? Canario ahí lo ha jugado bastante bien. Va ganando el equipo de Existence por un 5%. La bola que consigue impactar la caja, pero solo una vez. Uy, cuidado, que hay bastante daño. Cuidadito con ese mortero. Ese mortero... Cuidado, se quema Penny. Está esquivando bien, pero no es suficiente Shrooms. Vemos la velocidad de Madrid. Por fin han roto el muro. La torreta. Ahora ya van perdiendo por un 1% el equipo de Arctic. Madrid que se está echando hacia adelante. Madrid que golpea. Mientras tanto, Shelly controlando al Bull. Brock echando hacia adelante. Penny está sufriendo.
Tienes que empezar a disparar a la caja. Se queda contra la caja. Medrit esquivando, echando caderita. Bro, con Juancho haciendo el máximo daño posible. 22%. Canales lleva la Vivi. 26 a 49. 50% y mientras está... Tiene que hacer bastante daño, ¿eh? Oh, se cura. ¿Cómo cambia el personaje, con la curación? Sí. Se está intentando acercar un poquito sus rooms. Haciendo el máximo. Ojo, vemos otro rebote. Otros 1.400. No, no, otros 2.800. Y vuelve a golpear. La Vivi está un toque. Ojo, ojo. El Canario está solo en caja, ¿eh? Canario está solo en caja. Se lanza en cada una a la caja del rival. Pero Brock está todavía a salvo. Va a ser partida. Existence barre por 3-0 a un equipo de playoffs. Me dicen, ¿no confías en nosotros? Pues toma. Pues toma. Victoria de los Aliens. Wow, vaya declaración de intenciones, sí, de Existence, ¿eh? Qué bárbaro, tres partidas, tres victorias, yo creo que han jugado mejor. Sí. No hay una forma de decirlo, no solo por el resultado, sino realmente se merecen el 3-0. Queda un poco duro, pero me parece justo. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. La verdad que nos han sorprendido a ambos. Totalmente. Y GG, la verdad es que no, nada más que decir. A ver las siguientes jornadas, si no le pasa como la anterior temporada, que ganaron a un fuerte y, ya, y empezaron, a venirse abajo, sí. Yo he visto otro equipo, yo creo, aquí. Sí, ahí se nota mucho la compenetración entre ellos y... El trabajo del técnico a tener en cuenta. Sí. Compenetración, todo esfuerzo. Me gusta mucho este nuevo Existence, este viejo nuevo Existence. Mm. Y las partidas han sido competidas, pero con un control del equipo de los Aliens. Vemos aquí, sí, ¿no? Un poquito como... al principio sufrían, ¿eh? Al principio sufrían. Sí. Tuvo el disparo de la victoria Chenao. No sé si podía haber llegado a marcar. Es mi duda, ¿no? Tendría que ser la repetición, ver si había espacio para que esa bola colara. Por la era ahí. Yo creo que sí que pasaba. Tenía que haber tirado un poquito antes. A lo mejor no tenía balas ahí para Puede ser. O lo mismo entrar directamente, sí. Entrar era complicado. Yo creo que entrar no te lo tanqueas. No sé. Pero habría que pensarlo fríamente, ¿no? Es que el Spike tiene poca vida, sí. El Spike tiene muy poquita vida. Pero habría que pensarlo si había ese mínimo espacio para colarla. No creo que fuera fácil. Ojo, no creo que fuera en plan de fracaso absoluto y total. Pero podía haber estado ahí. Podía haber estado ahí la victoria. Ha sido una jornada en la que... ¿De sorpresas? Ha habido sorpresas. ¿Sustos? En más de un sentido. Bueno, el susto en sí ha sido una sorpresa. Sí. El primer partido en el que enfrentaba a Clash contra Boss Gaming, yo creo que aquí se ha visto barrida, la superioridad de Clash. Equipo muy, muy temible en este inicio de competición. Veíamos después el partido entre Thunder Squad y Cream. Partido con una igualdad máxima, sí, muy muy disfrutable, en el que Thunder Squad por la mínima se lo terminaba llevando. Y ya hemos entrado en el Team Queso contra Zero Zone, un partido de verdad de infarto, sí. En el que nadie, yo creo, hubiera apostado por un Zero Zone tan sólido, tan fuerte, y que ha jugado Team Queso un poco a las dos caras, ¿no? Ha jugado como el malo de Batman. Ha jugado en unas partidas completamente imparable. Y en otras era como, no podemos. Enhorabuena a Zero Zone por su inicio, porque de verdad poner ya en jaque a un equipo que no había recibido en 7 jornadas nada más que un 3-2. Y muchas... Bueno, en 7 jornadas, sin contar las finales. Y pese a la derrota, seguir dándole, a seguir entrenando. A muerte, yo tengo fe. A los rivales. Tengo fe en el equipo. Y a entrenar los mapas que os vamos a dar para la próxima jornada, que por cierto... No va a ser la próxima semana como solíamos hacer. Tenéis tiempo, ¿eh? Va a ser en dos semanas, el día 23, martes 23 de julio, a las 6 de la tarde. Os esperamos. Día fantástico. Y ahora veremos cómo está la tabla. De momento no hay mucho número porque es la primera jornada. Evidentemente, los equipos que estarán primeros serán Clash y Existence. Sí. Sin echar muchas vueltas, por los 3-0. El último de los... el cuarto clasificado será Team Queso. Y el tercero Thunder. Y el tercero Thunder. Luego el resto, según hayan perdido, ¿no? Evidentemente ahí será un poco... Será Zero Zone el quinto, el equipo... El nombre... Claro, el nombre del equipo será probablemente el que esté debajo. Ahora lo veremos. ¿Es importante empezar ganando? Relativamente. O sea, es importante por tener buenas sensaciones, pero... Pero tampoco el día 23, como vamos a tener dos semanas de descanso... Es como un parón para que todos empiecen de nuevo. O sea, la jornada 2 va a ser la jornada 1. Es un parón, pero para los jugadores no debería ser un parón, porque deben aprovechar las dos semanas más para entrenar todavía más. Sí.
y pues, les ponemos deberes a cada equipo. A Boss Gaming, que juegue más. A muerte. Jimmy está jugando, o ya no tanto, pero está jugando en equipo. Sí. Pues que jueguen en equipo a muerte y por voz, que se cuenten todas sus cosas, que hagan convivencias. Y que fichen un francés. Y los franceses que están fuertes. todos los equipos que tenían franceses han ganado. Excepto los que han jugado en titular. Sí. Seguramente veamos la próxima jornada a Chile por parte de Arctic. Sí. Espero, me gustaría, la verdad. Y bueno, así veré un poco más porque a Chile es el capitán de la selección francesa contra la que nos enfrentamos. Que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sabes? Que estamos hablando del capi. Pero puede ser capitán por muchas cosas, puede ser por actitud. No, es el capi igual que yo al inicio, en plan de capi, manager, coach, todo. Solo que yo me quite de jugador y él sigue. El hombre variedades, ¿no? Sí, yo soy caster, eso él no lo es. ¡Boom! No, sí, es mi amigo, joder. Sí, es tu amigo, pero él no, es tu amigo no caster. Ya. Ahí pero está mi amigo sí jugador. Oh, qué bonito. Pues luego podéis juntar los móviles. En plan, un besito de móvil. No, bueno, pilla muy lejos también. Bueno, Francia. Ya. ¿Un viaje? No he ido nunca a Francia. Yo tampoco. ¿Nos vamos allí? Okay. Vamos, o sea, tú vas, ves a este y yo veo el Louvre mientras. Tú te echas unas partidas, yo veo. La Torre Eiffel. Pues y nos dicen por el pinganillo que colorín colorado esto se ha acabado, que no podemos sacar la clasificación porque al fin y al cabo ya os lo hemos dicho. Ya tenéis más imaginación que yo. Yo lo digo. Sí. Primeros Existence. Primero Clash. Clash con Existence. Existence segundo empatado a puntos. Sí. A victorias. Thunder Squad, evidentemente, por el 3-1. Y Tinkers el cuarto. Luego, Zero Zone. El equipo que ha perdido contra Sand. Cream. Y luego ya por. Arctic y luego ya por último, pues Gaming. Sí. Pues eso Gaming ha sido. Sigue abajo. Sí. Bueno, empataba. Y te iba a decir, Españita arriba. España arriba, sí. Eso seguro. Pues Gaming era más bien España arriba. No, pero sí, pues Gaming está abajo. Siempre. Hasta que no te muestren lo contrario. Veremos. Esto ha sido toda la jornada, la primera jornada de esta SL Master de Brawl Stars, segunda temporada, edición verano, porque no se puede decir de otra forma. Sí. Un placer haber estado contigo, igualmente. Marceu. Un placer estar con todos vosotros desde casa. Apoyad las retransmisiones en el YouTube de Movistar. Compartirlo. A muerte. Y nada más. El día 23 a las 6 de la tarde os volvemos a ver aquí. Twitch de SL Spain y canal de YouTube de Movistar Sports. Y bueno, Facebook también. Juraría que sí. Ha sido un placer. Y nada, sí. Nos vamos. Muchas gracias por verlo y chao. Luego esta noche mi directo a las 10:30. Hasta luego. We'll be right back.
Thank you.